A todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Aquí voy con mis hijas. Ahí va mi hermosa princesa. Hola. Allá va mi otra hermosa princesa. Y allá está mi otro príncipe. ¿Está despierto? Sí, y se termina el apartment. Ay, qué bonito, mi papá. Aquí va mi esposa. Hi. Vamos a. Siempre a esta hora, son las 6. Bueno, a veces nos vamos a las 6 y media, son las 6:38. Pero esta hora me van a dejar para ahí donde mi jefe y agarramos los camiones y nos vamos para el trabajo. Y pues así es nuestro día a día, ¿verdad? De lunes a viernes. Y pues aquí está mi familia. Hoy pues mi esposa les va a tratar de grabarles un poquito ahí, ¿no? Sí. Sí, porque estos días pues, no ha podido ella poderles grabar, pero ahí vamos a estar. Yo voy a tratar porque tenemos 3 casas, estamos muy muy ocupados. Voy a tratar de grabarles algo. Si no puedo, bueno, si puedo, pues está bien, ¿verdad? Así que aquí vamos en las calles de Los Ángeles, guerreros preciosos. Nos vemos. ¿Ah? Las calles de Los Ángeles, no está bonito, pero bueno. Es que se ríe mi esposa porque hay muchas mujeres que en esta área. Hay muchas mujeres que desde temprano están ahí y se están vendiendo, ¿verdad?, su cuerpo. Entonces hay mujeres que están haciendo mates y haciendo ahí de gente, y a veces hasta mujeres desnudas, guerreros. Pero bueno, ¿verdad?, es la vida de ellos. Nosotros estamos viviendo la de nosotros y pues ahí vamos. Ahí está Ivetita ya. Allá va, a ver. Allá va Ivetita. Y pues buenos días, guerreros. Aquí estamos ya, miren. Nos levantamos tan de mañanita que ni tiempo de arreglarnos nos quedan. Hola. Aquí está Natalie. Danielito está dormido. Y pues ya, empezar nuestro día. Mi esposo ya está trabajando, ya está haciendo sus labores. Y pues, el día de ayer me dieron este es el report card de Yvette. De ver cómo va en la escuela, y pues va bien, va aprendiendo más cada día, ya está subiendo más de nivel. Ya saben que todo un año estuvieron en Zoom, en computador, y casi no se aprende así porque se distraen y porque no es lo mismo, pero ha aprendido mucho, dice la maestra ahí en las notas, dice que está avanzando mucho y pues ya sabe leer la niña. Antes no sabía leer. Cuando empezaron en Zoom casi no podía leer, pero ahora estoy alegre que ya sabe. Le hemos ayudado, la hemos voy a poner aquí. Le hemos ayudado, le hemos sentado con ella para que ella aprenda a leer. Y pues bueno, Natalie sabe un poquito de leer, ¿verdad, Natalie? Ya está aprendiendo más. Y pues ya, eso es lo que estamos haciendo. A ver qué pasa el día de hoy, guerreros. Voy a tratar de grabarles poco a poco. Ahorita voy a ir a hacer unas cositas ahí donde mis papás. Creo que... No, mi hermana quería que le ayudara a hacer algo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hola, mis guerreros, ¿cómo están? Disculpen si se mira un poco oscuro. Bueno, acabo de prender la luz. Vine a traer aquí la cámara porque mi esposa la dejó aquí. Ya no pudo grabarles. Ténganle paciencia porque mi esposa... pues tiene muchas cosas que hacer. Ustedes saben, con 3 niños es bien difícil, ¿verdad? Ella quisiera grabarles y todo eso, y pues ya a veces se le pasa el día y todo. Y yo igual, hoy estuvimos trabajando ahí con mi jefe y pues se me fue mi día rápido y salimos un poco tarde. Hace como, ¿qué hora son? Creo que son como las 7. Salí como a las 5:30, casi 6 de la tarde, porque pues queríamos terminar un trabajo, y pues por eso es que mi jefe me estuvo ahí ayudando y todo, y terminamos, gracias a Dios. Así que aquí estoy. Vine aquí a traer la cámara aquí al carro, y pues dije, yo voy a platicar con los guerreros. Yo sé que muchas personas a veces nos dicen, bueno, guerrero,
usted pone videos tal día y todo eso. Nosotros no tenemos día para poner videos. A mí me gustaría poner, pues, casi todos los días. Me gustaría compartirles mi día a día, pero es bien difícil. Es bien difícil por mi trabajo. Mi trabajo es de construcción y es fuerte. A veces mi jefe me dice, pues, graba, pero yo tengo que sacarle producción y a veces no me acuerdo, ¿verdad? La cámara, por ejemplo, el día de hoy, pues la dejé cargando, no grabé nada. Pero muchas personas lindas, así como ustedes, que nos apoyan y están con nosotros el día a día, gracias de todo corazón. Y hay personas cuando a veces no ponemos, hay dos días que sin poner video y nos dicen, Guerrero, ¿qué pasa? Me escriben a mi Instagram, ahí está mi Instagram, en la descripción está mi Instagram, se llama Yo Soy Herrera Blogs. Así que vayan a buscarme ahí a Instagram, que yo ahí a veces pongo todos los días, les pongo una foto, les pongo una historia, qué estamos haciendo, qué es lo que pasa y todo eso. Guerreros, ok. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Guerrero, no ponga atención. Pero es muy evitable poner atención a... Porque yo tengo un canal, yo tengo que ponerle atención a todos ustedes. Si ustedes me dicen, no ponga atención a los comentarios, pues es como decirme, no lea los comentarios, ¿sí me entienden? Y yo sé que muchos de ustedes nos ponen comentarios lindos, de amor, de cariño, diciéndonos cosas lindas. Y pues eso vale mucho, eso vale oro, guerreros. Vale oro que ustedes comenten. Y así que comenten ahorita, si están hasta este momento del video, comenten, digan, comenten lo que quieran, ¿verdad? Porque yo no les puedo decir que lo que comenten, pero bueno, pero sí, leemos todos sus comentarios. Si a veces se nos es imposible, yo estoy en el trabajo, en el lonche, y estoy leyendo sus comentarios, y es algo lindo, es lindo de recibir amor y cariño de muchas personas lindas como ustedes. Pero sí, yo sé que muchos nos dicen, ya estas personas no tienen nada que grabar, así que no están grabando nada, y aquí, que allá, que muy aburridos. Pero si estamos aburridos, ¿por qué están acá? ¿Me entienden? O sea, son digamos, haters, que están acá diciéndonos cosas, diciéndonos, ah, que no tienen nada que grabar, que aquí, que allá. Pero andan en canales y en canales hablando de nosotros. O sea, siempre nos tienen en su boca, nos dicen, nos acusan. Incluso nos acusan de cosas que ni siquiera nosotros no tenemos nada que ver. ¿Sí me entienden? Yo, es cierto, yo estuve enfermo y tengo pruebas. Y yo les pudiera hacer un video de pruebas. Incluso ahí en el canal, video de pruebas, donde yo les enseño de que sí estuve enfermo. Hay videoclips donde yo les enseñé que sí estuve enfermo. Lo único que cuando estaba enfermo, pues uno no tiene el ánimo ni siquiera de grabar. Yo cuando se me cayó el pelo de la quimioterapia, pues no tenía ánimo de grabar. Yo cuando estaba en quimioterapia no tenía ánimo de grabar. Sí, por eso hay videoclips. Pero sí, porque yo los grababa para la familia. Le grababa y se lo mandaba a mis papás. Mira, aquí son las quimioterapias. Le grababa a mis tías. Miren, aquí son las quimioterapias. Pero no grababa para el canal. No quería, como dice la gente, lucrar, ¿verdad? Con la enfermedad. Pero sí, estuve enfermo y a Dios le debo la vida. A Dios le debo todo lo que ha pasado en mi vida. Yo sé que la gente pueda decir sí, pero nosotros siempre vamos a estar leyendo los comentarios. Siempre los leemos. Y yo sé, hay una casilla que se van para spam, donde mis moderadores hermosos que siempre están aquí apoyándome. Gracias, mis moderadores bellos, que siempre ellos nos están ayudando con los comentarios. Pero eso sí, casi no los leo. A veces sí me meto porque a veces... Hay comentarios de ustedes bellos que le ponen un punto, una coma, o se va para spam, o comenta lo mismo siempre y se va para la casilla de spam. Y yo voy y apruebo esos comentarios, pero los demás comentarios no los apruebo. Pero sí, muchos están diciendo, y ahorita voy a hablar, ustedes, voy a ir para arriba porque vine aquí a tirar la basura y vine a traer la cámara. Pero ahorita hablo con ustedes. Aquí está mi esposa. Relajada, como ve. No estoy bailando. O estaba grabando el carro. Pero no grabé mucho. Me vine porque te podías preocupar. Yo estaba haciendo agua. Y aquí están mis bebés. ¿Dónde está mi bebé?
póngalo en la bolsa, ma. Cuéntame a mi bebé. Ahí está uno, mi bebé. Ahí está. Y ahí está otro, mi bebé. Hola. Y pues como les estaba diciendo, aquí hay un poquito más de luz. Como les estaba diciendo, pues mi familia ahí está descansando, mi bebé está dormido, mi esposa ya está relajada y todo eso. Ella no tuvo tiempo ella mucho de grabarles. Pero bueno, como les decía, yo sé que yo leo todos los comentarios, pero hay muchos comentarios que sí se van a la basura porque nos insultan mucho y tenemos tiempo, guerreros. Desde que comencé yo con el canal, que siempre la gente me tira basura, quizás por, no sé, por ser hombre, quizás. Yo nunca les he mentido, nunca he querido sacar provecho de ello, nunca. Ni he lucrado, como dice la gente. Yo simplemente he grabado mi vida. Y una de las cosas que les voy a decir es que no me voy a ir de YouTube. No. Yo sé que puse el título así, pero no me voy a ir de YouTube. Muchas personas nos quieren sacar de esta plataforma porque ellos quieren. Ellos quieren. Acusándonos de cosas que nosotros ni siquiera nada que ver. Ahí en el canal hay, si van a ahí donde dice playlist y donde está videos donde fuimos a Nueva York, ahí pueden ver un video en lo cual nosotros hace mucho tiempo, ¿verdad? Fuimos y hicimos un video dedicado a las personas, a los guerreros que supuestamente nos acusan de nosotros fallarles y nosotros hacer aquí. No, yo no hice nada que me pueda lamentar, ¿no? Nosotros siempre estamos, ¿verdad?, cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros siempre hacemos cosas que para poder ayudar a muchas personas. Y seguimos ayudando a mucha gente. Yo recibo emails, recibo comentarios, recibo textos, recibo todo de muchas personas que les ayudamos a que nuestros videos siempre les ayuda a seguir adelante, que les motivamos y todo eso. Y muchas gracias por hacerlo, por escribirnos y por nosotros. No nos creemos ejemplo de nadie, nosotros simplemente vivimos nuestra vida. Con mi esposa tenemos problemas. A veces hay, como siempre, en todas las parejas hay problemas, ¿verdad?, que uno como pareja siempre tiene. Hay discusiones que no estamos de acuerdo en cosas y todo eso. Pero no somos perfectos, pero seguimos adelante y tratamos de arreglar nuestras cosas. Y igual con lo del canal, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que, ¿verdad?, Dios permita que lleguemos. Muchas gracias a las personas que se suscriben. Si ustedes quieren conocernos en verdad, vayan a ver nuestros videos. Nuestros videos son sinceros y de todo corazón. Nuestros videos no andamos pidiéndole a nadie, no andamos mendigando tampoco, porque no. Y yo sé que vivimos en un lugar, como dice la gente, en un lugarcillo, ¿verdad? Pero este es nuestro nidito de amor. Estamos contentos aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho. Yo saliendo de algo de cáncer y tuvimos que buscar un lugar donde vivir, porque vivíamos con nuestros papás, con mis papás, ¿verdad? Aunque yo pagaba renta ahí, pero no pagaba casi mucho, ¿verdad? Pero y ahora pues me toca pagar. Ya saben cuánto pago, ¿verdad? Pero salimos adelante. Aquí en California es caro. En Los Ángeles es carísimo. Yo pago por un apartamento. Pagamos bastante con mi esposa, porque ella me ayuda bastante. Y estamos buscando un lugar donde irnos. Pero quiero decirles que nosotros no nos vamos a ir de aquí. Así que muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar acá. Disculpa que me pongo a veces sentimental porque pues así es la vida, ¿no? O sea, a veces hay momentos que
que sí, ver comentarios lindos nos emociona, pero también cuando uno ve muchos comentarios de odio, no sé qué le hice a la gente yo. Nunca les he mentido, jamás. Pero a veces nos baja la moral, pero nunca, nunca nos van a hacer que nos vayamos de esta plataforma porque ustedes quieren, porque ellas quieren, o los haters quieren. Nosotros nos vamos a ir de aquí hasta que Dios quiera, ¿ok? Los quiero mucho. Y pues mi esposa está aquí relajada. Hola, Guerrero. Aquí estamos porque todo mi hermanito. Estoy aquí un ratito viendo a mi favorito youtuber. Que tengo, estoy retrasado un mes. Casi no miro vlogs ya, pero... Es que miren, Danielito se quiere levantar y es su hora de dormir, pero... Mi esposa no ha descansado mucho, pero ahorita vamos a ir a descansar, ¿verdad? Sí, anoche nos costamos, empezamos a acostar más temprano y como que descansamos un poquito más. Y ahorita también vamos a ir a relajarnos porque las niñas se levantan temprano. Y pues ya, hemos estado aquí. No, no hemos estado aquí. He estado yo allá donde mis papás esperando a Ivette que salga a la escuela. Aquí está, ¿me? Hola, guerreros. Ok. Ya. Yeah. Y pues mañana ya es viernes, último día de escuela. Ya no salió un poquito más temprano ella porque salió con su abuelita después. Y darle a andar conmigo y Danielito y pues mi esposo trabajando. Ya. Yeah. No, y no está desnuda, lo que tiene su camisa, no está pero. No, mi camisa, no es que estoy. Aquí tengo calor, porque tengo frío afuera. Ya. Yeah. Y pues como les decimos, no nos vamos a ir de aquí hasta que Dios quiera, ¿verdad? Yo sé que a veces no puedes grabar, pero. Es por motivos personales. Wow, ahorita me estoy tratando de acomodar con la escuela de Ivette. Ya me estoy acostumbrando. Ya, mira. Ya me sé la hora, lo vamos de aquí a las 7:30, la vamos a dejar y pues. Ya después le puedo empezar a grabar más. No les prometo porque siempre prometo y no lo cumplo. Pero sí, hay que grabar así, aunque poco a poco. Yeah. Poquito por poquito. Y Danielito ya está creciendo, ya está descansando un poquito más. Ya ya le están quitando los cólicos, gracias a Dios. Ya le compramos otras pachitas, les voy a enseñar en el próximo vlog todas las cositas que le he comprado. Y ya duerme más. Duerme como a las 7:30 o 8 y se despierta hasta las 4:30 de la mañana. Por ahí casi a las 5 me levanta a tomar su pachita. Ya cuando me va a levantar mi esposo. So, por en veces me da algo de miedo porque mucho tiempo sin leche, pero ya está creciendo, dicen, y pues que está bien. Pero por en veces yo me levanto y yo quiero darle pacha, pero no. Mi esposo ahí está, que ayer estaba bien cansado. Y ayer me dormí temprano. Se dormí temprano y pues. Hoy también. Así que nos vemos, guerreros. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Bye.